Vuelve cuando quieras. Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. Recuerda, te ofrezco. Vale, vamos a encantar por última vez. Y hacemos las últimas compras del día. Así que puedes conjurar unos cuantos hechizos. Se supone. Pero fuiste un hombre. Sí. Y como hombre. Dicen que Ulfric Capa de la Tormenta asesinó al Rey Supremo solo con su voz. Puede que yo solo sea una sirvienta entre señores, pero que nadie piense que yo no me tomo tan en serio mi trabajo como el Jarl se toma el suyo. Que los divinos te sonrían. ¿Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros? Parece que esta condenada guerra ha enardecido las pasiones de todo el mundo. Yo prefiero mis libros y mis conjuros. No me gusta tu mirada. Bien apretada en tus ojos. No preparas la carne con ninguna de esas extrañas especias. He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado para aprender el oficio de mercado. No, nada de especias élficas. Solo un poco de sal para conservar la carne. No temerás un poco de sal, ¿no? Yo no temo nada. Simplemente prefiero mercancía de calidad. No, esta carne no sirve. Demasiada grasa y huele mal. Tú mismo, entonces. El bosque está por allí. Al otro lado del muro, camina en línea recta. No tiene pérdida. Que tengas buena cacería. Buenos días. ¿Vas al distrito de la mejor? ¿Tú cazas? Las llanuras que hay a las afueras de Carrera Blanca están llenas de buenas piezas. Buena caza. Oye, ¿este tío por qué cierra las puertas una hora después? No tiene mucho sentido, ¿no? Y me ayudó a cambiar el rumbo de mi vida.
Pasé por una mala época hace unos años. ¿Quieres más pan? ¿Estás hasta las narices de aves y pescado? Y haz el gustazo a ti y a tu familia con un buen... Ah, hemos pasado hola, mucho tiempo camarada. En los puestos del mercado para aprender un detalle el oficio conmigo? De mercader. Parece que no necesito me queda ni una gota de alcohol. Si pretendo regentar una posada lúdica. No me hace mucha ilusión. Literalmente. Buah, me hizo un favor, me quitó el alcoholismo. 5 segundos después. Oye, que me sienta muy mal no estar alcoholizado, por favor, dame alcohol. Ya está, perfecto. Dicen que Ulfric, capa de la tormenta, asesinó al rey. ¿Necesitas algo? Lo hizo. ¿Tienes algo que decir? De hecho, sí. Trabaja. Cabrón. Gracias. Oh, si lo que quieres es interesante, por una parte, pero por otra, lo que importa es que tengo echa un vistazo. Perfecto, vamos. Vuelve cuando quieras. ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim últimamente? Que todo el mundo está obsesionado. Trabajo con mi madre vendiendo fruta y verdura. Es divertido normalmente. Y tener la herrería a nivel 100 a poder ser, por favor, lo antes posible. Dentro hay más. No me van a hablar de ser la mejor herrera de carrera blanca. Eorlund Melena Gris sostenta eso. El acero de ese hombre es legendario. Solo pido una oportunidad. ¿Has conocido a mi padre? Es el administrador de Cuenca de Mar. Ayudo a mi padre de muchas más formas de lo que la gente. ¿Crees que todo...? Cascos, espadas... Prácticamente cualquier cosa que necesites. Por lo que sea, creo... que me deja bastante dinero aquí.
No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. Vale, pero ya no tengo con qué vender. Sí. Así que vamos a dejar el resto. Vamos a dejar el resto. Okay. Voy justo detrás de ti. Yo volveré a casa por si me necesitas. Este caballo se lo robamos a... A un capa de la tormenta. ¿Qué coño? Aprovecha, lomo. A ver, si me vas a atacar, atácame ya. Contigo no contaba yo. Thank you.
caballo cuenta como enemigo ahora. Pensaba. Pues sí, cuenta como enemigo. Tú has elegido la muerte. Decidió muerte. Cierto, aprovechar. A ver, si empezamos ya atacando, no te preocupes. Es hora de morir. Son de paz, ¿eh? Me han atacado ellos.